Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos todos? Aquí estamos en una edición más del blog de The Punisher. Le he recordado en un horario un poco raro, porque bueno, nuestro horario normal es a la hora, en verano, ¿verdad? Verano de aquí, de medio. Son las 8. Hoy estamos por aquí a las 7 porque Retro Paper va a empezar a las 9. Entonces, a José no le venía bien otra hora. Encajado, digo, bueno, adelanto una hora más. Ha dicho yo, chico de generación, he hecho caque, José Luis, ha hecho un quítate tú para ponerme yo. Ya, bueno, he reajustado y voy a tener el lujazo de hacer un raid a generación Z80 cuando terminemos. A ver si me sale el raid esta vez. Me parece que la otra vez me salió un poco rana el asunto. Bueno, ¿de qué va el programa de hoy? Pues como os adelanté el miércoles, hoy vamos a ver clásicos de Atari. De Atari 2600. Porque el programa que hicimos de Atari, lo hicimos al principio de estos streams, creo que era el programa número 7, y además estaba dedicado a los juegos de Atari picantillos, y luego terminé poniendo algunas conversiones de recreativa y licencias estúpidas de películas. Bueno, hoy nos vamos a ir a por los clásicos clásicos, esos que, bueno, que todo Dios conoce, pero que igual, bueno, es divertido echarse unas partiditas con ellos. Así que vamos ya a nuestra pantallita principal. Ahí está. Ahí tenéis el Atari 2600 en la esquinita. ¡Oh! Ya tenemos 388 seguidores. No está mal. Oigan, ¿pero qué es esto? Che, ¿sabes qué pasa? Porque es a las 7. Bueno, para ajustarse con Don José Luis, pero igual vais a tener muchas horas seguidas de retro. Menos mal que me estaba por mirar en mi Twitter. Y bueno, y sí. Lo que pasa es que, como he dicho antes, esa es, yo no podía hacer el programa a la hora habitual, tenía que ser más tarde. Entonces, bueno, he dicho, bueno, muevo mi programa una hora antes y ahí quedan esas dos horitas y a las 9 empezamos Retro Paper. Así que, bueno, vamos a estar muy retrotraídos toda la tarde. Vamos a empezar por orden cronológico con los juegos que salieron para Atari. Cronológico quiere decir, por ejemplo, el cartucho que solía venir con la consola. Venían dos cartuchos. O sea, podían venir dos cartuchos. Fuera este, que es el RC Battle. Atención que el sonido hoy va a ser de esos que ¡pum! Revienta tímpanos. Valgo el Atari ST. Que sí participaba en el libro de Sega que sale en enero. Este hombre. Algo, sí, un poquito. ¿Participado? No, me hizo una entrevista y le contesté, nada más. Nada más. Cualquier cosa que se diga lo contrario no es. Solo he participado a nivel de una entrevista. Bueno, vamos a ver. Libro de Sega que sí, en el que sí participé activamente, es el de... ¿qué dice ahora? El de GamePress, del auge y caída de España. Si hay un libro de Sega en el que he participado es este, que me curré un capítulo enterito. Este sí, hablando de Sega España y entrevistando a gentes, a gente de Sega. Este. Bueno, porque supongo que bien, pero usando mis influencias, entrevisté a todos mis ex compis. Que es el libro bueno del patrón. Bueno, pues aquí tenemos el primer juego. Como sabéis, los juegos de Atari tenían muchas variantes.
fijaos, básicamente, vamos a ver, por ejemplo, este, ¿cuántas tenías? 5, 6, 7, con submarinos, con barcos, con pescados, con minas, con... una cara sonriente y patitos. De este no sé con qué, ¿eh? ¿Cómo se para este 16? Ya no de scroll, calidad de sprites. No, pero en serio me intriga saber. Caos. Esto ya no se hace. Pero la variante de juego. Bueno. A empezar por lo básico. Este. Ahí. Con que sale el emulador. P2 arranca. Básicamente es, ya veis. Muy tonto, pensad que es un juego del 77. Buenas, Chavichar. Ahí le he dado uno, venga. Vamos a ver más variantes. Algunas que parezcan extrañas. Esto. Tiene esto de especial, a ver. Para nada, ¿eh? Claro. ¿Este qué es? El... A ver. Ah, mirad, aquí son submarinos. Movemos de izquierda a derecha. Sé que esto es a un jugador un poco aburrido. Un poquillo aburrido. Más variante Rush. Yo supongo que aquí me matan si le doy a una mina. Ah, no. Cambia la diferencia de gráficos. Spray fálico, sí. El 2. Intriga el que... Este. Socorro. Este es con el cañón invisible. ¡Más jodido! Porque no sabemos dónde está el cañón. 17 igual. 17 igual, bueno. Ya entendemos todas estas variantes, entonces... Nos disparan. Sabemos que no hizo la idea. Claro, obvio, en el manual estaban destruidos todos. Segundo juego que venía en todos los cartuchos. O sea, perdón, en todos los cartuchos. En todas las consolas, en casi todas las consolas. Era este Combat. Este es famosísimo. Tenemos el básico, que es este. Este con las barreras. No había, por desgracia, simulación de inteligencia artificial. O sea, este era una cachondá. Mirad. Aquí, según creo recordar, solo se veía cuando disparabas. Más invisibles. Aquí tenemos la segunda variante, que es con aviones. Este lo tenías, si tenías una 2600 de los primeros tiempos, seguramente lo jugaste porque, bueno, porque... ¡Oh! ¡Con escuadrón! ¿Cuál es la utilidad de esto? Se mueven los dos al mismo tiempo, por amor de Dios. ¡Mirad este avión un ajo! ¡El pedazo sprite! Aquí los jets, diferencia. ¿Van más rápidos? ¡Ja!
Buenas tardes, el Marcianitus TV alias Black Soulska. ¿Cómo estamos? Mira, 3 contra 1. Uy, qué difícil. 2 contra 2. Y ya volvemos al principal. ¿Qué era este? Suave siempre, por supuesto iba suave. En Atari todo era suave. Aquí tenemos al predecesor que venía de recreativa. La recreativa se llama Sprint. Luego hubo el Sprint 8, el Super Sprint, que seguramente conocéis más. Y aquí era el Indy 500, por aquello de echar la licencia. Era, mirad el modo jugador directamente. No juega nada más, nadie más que tú. O sea, un poco coñazo. Decidme, qué aburrido si uno se compra... Directamente uno no sacaba estos cartuchos si no venían amigos. Pero fijaos que el control... El sistema de control hasta el Super Sprint seguía siendo ese. Aquí simplemente contra el tiempo. El 80 no, en el 77 exactamente, Mago Naranja. Ya cambia el circuito. Hay unos muy raros. Esto, por ejemplo. Ah, este era un... A coger la bandera. Pues podían ser divertidos estos a varios jugadores. Aquí tenemos el circuito, pero es obstáculo. Básicamente ya todo lo mismo. 46 años tiene. Casi nada, ¿verdad? Es del 77. Fijaos que todos los cartuchos de Atari iban numerados. El Indy 500 era el cartucho 14. Ah, aquí ahora que veo en el emulador tengo... Es que cambian de nombre. 14 variantes. El otro... Este, el Starship, tiene 3 juegos distintos. Del 1 al 9 es el Starship. Vamos a ver. Starship del 1 al 9. Vamos a ver. Que en 3D veo una nave Star Trek del 1 al 9 Star. Entonces, a ver, aquí el 10 ya cambiamos de juego. ¿Qué cambiamos? El Star Fox, sí, sí. Seguro. ¿Tiene Sprite? Este. Es muy raro este. Raro. ¿Eh? Ah, mirad, aquí controlo el sprite. No, este es completamente distinto. Bueno, ¡aterricé! A ver. El único botón de aceleración que no sirve de nada. Venga, otro. Ahora el Street Racer de Larry Kaplan. Estamos en 1977 aún.
Y este obviamente también tiene 27 variaciones. Aquí tengo el nombre de las variaciones. Este, dependiendo, en Estados Unidos se llamaba Speedway 2 y era el cartucho 27, bueno, aquí también, y en Street Racer era en Europa. Vamos a ver. Oh, este se mueve. Vamos a ver más variantes. Y hay que... Este es el slalom. A ver. El doble. Ah. Oye, está divertido todo. Segundo jugador está jugando, bueno, básicamente está tirando recto, sin ninguna inteligencia, pero... Ahora, esto de los 27 juegos, ya sabemos de dónde aprendieron los chinos para hacer los cartuchos múltiples de NES, ¿eh? A ver, se vea distinto esto. Bueno, pues igual te meto un shooter. Está bien. A ver. Hay que coger los números por el centro, parece. Si no, los chocan. ¡Feliz año, señores! Que estáis por aquí siempre. Muchísimas gracias por haberme acompañado este año. Por hacer crecer el canal de Twitch, el canal de YouTube. Oh, mira, ¿esto es Star Trek o qué? ¿Qué se supone que es esto? 7 días, vamos, ya estamos en el 1. Bueno, venga, siguiente. A ver, una cosa rara de Atari. Esto se llama Surround. Catorce variaciones. ¿Qué narices será esto? ¡Hombre! ¡El Tron! ¿Habrá sido la primera versión del... la primera versión de las motos de Tron? Bueno, aunque el Blockade más o menos de esa época... A ver... de algo que parezca distinto... las variaciones. Ya, este
Cuando le damos el botón, se corta la raya. Bueno. Aquí tenemos el primer juego de Olimpiadas. Este es el Video Olympics. Tiene 50 variaciones. Y es lo que nos podemos esperar de un juego de 1900. ¿Qué esperabais que fuera si no esto? Cañanes. Un Pong y sus variantes. Que si squash, que si fútbol. Ahí tenéis. Ya. ¡Gol! Cuando a uno un poco... El arcade en casa, sí, sí. Mira, mira. Joder, este el futbolín. No me joda, esto es un futbolín. Madre mía, esta 21, 23. Pero este tiene portería. 24, 20. Uy, hasta 50, ¿eh? Joder, este qué raro es. Este es como el Warlords de Atari. Pero muy. Este, un squash. Venga. Ahora, no, si mal no recuerdo, no puedo volverle a dar yo. ¿Veis? Le tiene que dar el siguiente. Pero la física de la bola no son malas. Este era rarísimo. Atención. A ver. Malo es que... A ver. Voy a intentar jugar a dos jugadores... Una mano en el mouse. ¡Ah! No era el botón adecuado. Joder. Voleibol, sí. Era una especie de voleibol. Había consolas que eran solo estos juegos. Exacto. Yo tenía alguna. Bueno, son las consolas anteriores al Atari en realidad. Y si leéis por ahí, la Atari 2600 se programó básicamente para poder jugar a Pongs. Por eso era que no tenía variantes, que los sprites se hacían de una manera tan extraña. Porque era la consola del Pong, en realidad. ¿Visteis? La bola tiene una física rarísima. Si te va algún juego. Vole con dos jugadores. Más. Ahí tenemos las 50 variaciones. Venga, ¿quién no se acuerda? ¿Quién no tenía un Atari 2600? Y no se ha pasado muchas tardes jugando a esto. Basket. Era el primero que tenía... ¡Un contrario contra el que jugar! ¡Sí, señores! Esperad, el... sonido de aplauso o algo así no habría estado mal.
manera de marcarle uno. Pero one on one. Estoy jugando en modo demo. Estoy jugando en modo dos jugadores. Mira. Modo uno. Este. Ah, sí, es verdad que tenía menos sonido. Ahora vamos a poner el modo 2. No marcaba nada. ¿Cuál? Esto es como cuando los arcades. ¿Cuál? ¿Habéis visto esa canasta? De rebote. El juego sale en el tercero como pueda, ¿sí? Además, ¿sabéis que la publicidad de este juego, ya que mencionáis Aterriza como puedas, en la publicidad de este juego salía el mismísimo Kareem Abdul-Jabbar? Y Atari tenía pasta. Tenemos por aquí. Breakout. Aquí tenemos el juego diseñado por Don Steve Jobs. Bueno, el arcade, pero las variaciones también. Jobs. Ahí está, Chesaes, gracias. Pero la recreativa, no esta versión. Esta versión es de Brad Stewart. ¡Oh! ¡Joder! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué modo más raro! Dios mío. Lo de las variantes debía de ser muy divertido en su momento. Aquí tenemos el Canyon Bomber. Este, señoras y señores, fue el primer juego de Don David Crane, que luego sería Activision y haría la maravilla del Pitfall. No.
Bueno, ya sabes, dice, estas cosas molan con mando rotatorio. Bueno, el Stella por lo menos lo que funciona con mando rotatorio lo cambia a mouse. Y menos. ¿Queréis ver cuál fue el primer juego de fútbol americano que más o menos aparentaba fútbol americano? Es este fútbol del señor Bob Whitehead. Mirad. A ver esto. Padre. Que luego hizo el Pelé Soccer. Ya lo buscaremos, no os preocupéis. Ya los Real Sports. Oh. ¿Imagináis cómo podía ser un mini golf? Pues tal que así. Está. A ver. Realmente hay que golpear. Madre mía. Okay, este problema. Voy a estar aquí hasta el año. Outlaw venía también de la recreativa y también es de David Crane. Suena, ¿verdad? Tenía bastantes variantes. Ciencia que se mueve. La mezcla de. Auti. Pues mira, lo inventó David Crane antes que el enemigo final del Fénix. Esto. La pared que se mueve. Graficazo grande, sí. Una Diana móvil. Era broma. La defensa en el arcade es que en el arcade yo no creo que pudieras apuntar con la pistola a distintos sitios. Sí, tenía con rebote. Ahí está el rebote. Ahí estaba el rebote. Polo, un juego de polo, por amor de Dios. Ralph Lauren Polo, ¿eh? No os lo perdáis. Este desde luego no estaba, no salió en España. Ralph Lauren Polo, por Christ's sake, venga, mira los caballos. Este, señoras y señores, es de Carol Shaw, la diseñadora del River Raid.
que también empezó en Atari, como todo Dios. Esto está programado en el 78. Ya tenía ideas originales esta mujer. Claro que, pero es que los cartuchos 300 en uno faltaba algo. Básicamente parece la portería. ¡Madre mía! ¡Velocidad de pinball! A esto no se puede jugar. Los Racers, este me parece que es. Más o menos dónde será. ¿Esos son qué? Ah, es que ¿qué gráfico extraño es este por aquí? Ya sabes, sí. Te doy la razón esta vez. Parece eso. La segunda parte del Breakout, Super Breakout, o originales, también era de Carol Shaw. Y había un Demolition Derby que dice Chesaes. Venía de los arcades también. Que es en el que se basaron para hacer el Dead Race. No, Derby. El Demolition Derby es un evento de verdad. Salió el. Es luego el juego Derby. Sí, hay Retro Paper. De hecho, yo voy a empalmar con Retro Paper a las 9. Por hasta hago un raid directo con José Luis. Variantes. Bueno, no muchas. ¿Qué tal funcionaría? Bueno, el primero funcionó. Bueno, ya empezamos con los super clasicazos. Que los ves ahora y no sé. Este solo tiene un juego. A ver, contarle al botón. Manía. Pachín, pachín.
estaba. Ya, la pantalla. Veo todo el mapeado, ¿veis? Ahí está. ¡Oh, voló el puente! ¡Esto es un trabajo para Superman! ¡Ya tengo el puente! Vamos a ponerlo en su sitio. ¡Ay! ¡He cogido a Lois Lane! Lo que me interesa es el puente, joder. ¡Lois Lane! ¿Dónde te dejo, tía? Déjame en paz. Metro. Está el puente ahí. Tengo un pedazo de puente. Suelta los Lane, cabroncete. Espera, que te cambio por un puente. Pachim, 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 pim, pim, pim. Joder, ¿dónde estás? Bueno, Superman visto. ¿Eden no nos interesa? Atención, este cartucho que os voy a poner ahora, luego voy a enseñar la forma que tenía el cartucho. Vais a flipar en colores. Esto se llama Air Raid y es del señor Gary Kitchen, el diseñador del Tank Battle. Bueno, atención, atención a la forma que tenía el cartucho. Ya veréis. ¿Veis eso? Parece una pala. Esto de por aquí. Esta. ¿Veis? Una pala, es una cosa rarísima. O sea, que entraba así en... y luego... no sé. Es extrañísimo. Claro, el combat está diciendo que él se acuerda
haber jugado al combate en su momento. Casi todos nos acordamos de haber jugado al combate porque venía. Venía con la consola. Ya nos vamos de los 70. Empezamos con este Championship Soccer de Steve Wright. Y ahora el cartucho 54. Bueno, por lo menos tienen piernas. A ver si tengo que se vea. Ahí está, 2-2. Señalar. Ahí está. Poco futbolín. ¡Oh! ¡Cómo mola! Los fuegos artificiales. Sí, aquí se trianguliza la jugada por narices. A ver, él es más rápido. Ah. 32. Que se mueve más rápido. Obviamente. No es el Sensible Soccer, pero... Bueno, da un poquito el pego, ¿verdad? Aquí está, este sí es el de Sega. Pagarle a Sega, por supuesto. ¿O no? Aquí se llama Dodge Gem. Y es de otra mujer. Carla Meninsky, para que veáis que no solo era Carol Shaw la diseñadora. Aquí tenemos el primer lanzamiento de Activision. Que no sé, yo nunca le vi mucho la punta. Es este de David Crane. Se llama Dragster.
Le vi mucho la punta a ese tipo, ojo. Joder, me cuesta arrancar aquí el coche, ¿eh? Sí. Luego tenemos otro de los clasicazos de conducción. Este Night Driver, no quiero comentarios de lo que parece el coche. Justamente los coches contrarios parecen más coche que tu coche. ¿Y yo por qué? Pero el efecto está bastante conseguido. El claxon no funcional, sí. El claxon solo contrario. A ver qué variantes tenía este. Iba con paddle. ¿Qué se puede jugar con joystick? Sí, tenía su gracia. Empezamos ya con las conversiones, con ese acuerdo que Atari cerró con Namco. Y que le funcionó muy, pero que muy bien. Aquí tenemos al Space Invaders, que tenía una tonelada de variantes. Ya veréis. Que si se mueven las barreras. Que si no se mueven las barreras. Que si los enemigos son invisibles. Ya veréis. Está... Ya sabemos que parece la nave, Chesaez. No era mala esta conversión. Bueno, lo de las variantes era divertido. Era divertido. No había alguna en que podíamos dirigir el disparo. Siete, que mal. Cantan la última de Alien. Antes. Fíjate que los números. Aquí cuando ya eran dos ideas de números. Están. Este ya son para dos jugadores. Como marca segundo número. Básicamente son todas las otras variantes. Están ya 66. 70, 71, 73, 74, 73. ¿Bien? ¡No! ¡Madre mía! 106. 106. Señores y señoras, no está nada, pero nada mal. Este tenía yo una copia de esto en mi consola clon de no sé qué, que tenía seis cartuchos. Esta fue mi
segunda consola después del tipo Sports Games. Tenía. Este más o menos. Hablando de conversiones, ¿quién que tuvo un Atari 2600 no se compró esto o no se fue a casa de alguien a jugar a esto? Por supuesto. ¿O no? Este del boxing. Que si tiene variantes este. Esperad. A ver, vamos a poner la 10. Velocidad, básicamente. Seguro que ahí esté. Pues... ...33 variantes. De la marinera. Ya sé, ya he hecho... A este he jugado demasiado, así que... En su época, me acuerdo perfectamente. Aquí está el Defender. ¡Qué bueno! Se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo con esto. Es mucho mejor el de Star Wars. El Imperio Contraataca, que al fin y al cabo es el Defender. Fíjate el parpadeo. El Freeway de Activision era... Bueno, no tenemos la licencia del Frogger. Vamos a hacer nuestro propio. Vice Tracks B, back es. Referencia al Freeway es que puedes moverte izquierda a derecha. Es un poco la versión suicida. Es que tarde un tirón aquí. Ya que me pillan. Que no me pillan, me tiran hacia atrás, ¿veis? O sea, que básicamente no me matan nunca. Me da el modo. Madre mía, qué auto. Oh, camiones. Ahí está, el Freeway. Qué afortunado fuiste con tu... Pero es que cuando esto estaba saliendo, tú no tenías tu Spectrum. Ahí está la diferencia. Esto es del 81 aún. Haunted House, este fue el primer, no sé, survival horror de alguna manera.
también conocido como Mystery Mansion. En este encendías la luz, iluminabas obstáculos. A ver. Claro, por supuesto. Lo seguían vendiendo en 91 y... Pero era el Junior. Yo lo vendía al Corte Inglés. Bueno, decir que lo vendía es un decir. Estaba en el Corte Inglés. Él se quedó exactamente la misma unidad ahí, acumulando polvo, mientras vendíamos las NES y luego las Mega Drive. ¿Podéis creer que al mismo tiempo que se vendía la Mega Drive, Atari España aún intentaba colocar el Atari 2600? La verdad es que los juegos de Activision estaban un poco adelante a nivel gráfico siempre de los de Atari. Fijaos, por ejemplo, qué pinta ya tenía este hockey de 1981. Alan Miller, acordaos que también les permitía a los autores jugar los juegos. Me he muteado, no me he muteado. No he dado ningún botón de nada. Estaba hablando, nada más, o a lo mejor era Twitch. Porque no creo que me haya silenciado el audio nada de esto. Por cierto, en el directo del otro día, como era de suponerse, me muteó el audio del Make My Video. Así que no sé si cortarlo para subir a YouTube, que nadie se hace. Meto la música igual, pero sin hablar yo. Ese era el hockey. Mira, este, además de Activision, cuando arrancó Activision empezaron otras distribuidoras. Por ejemplo, aquí tenemos este juego de Apolo. Parece interesante. Parece un juego de plataformas. ¡El 81! ¡Wow! Las plataformas que te ascensoren más bien. Salta. No, pero subes. Seis. La gente. Marcianito me está esperando. Me quedan balas. ¿Será que las balas son esto de aquí abajo? ¿Me puedo agachar? O marciana. Súbeme. ¡Ah!
con las balas, pero ¿qué le he dado? Bueno, ve. No está mal, sí, se parece un poco al Fred del Jet Set Willy. Aquí tenemos otro de los clasicazos de Activision, de David Crane y Larry Kaplan. Este se jugaba con paddle y era muy divertido. Con un concepto súper básico, aquí tenemos al Kaboom. Fijaos, están muy bien los gráficos, muy bien el sonido. Un jugador o dos jugadores, pero mola. Lo que dice Canon, que le gustan los gráficos. Y sí, la verdad es que es lo que digo. Los juegos de Activision son otra cosa. Este me parecía muy divertido en su momento. Ahora lo he intentado jugar unos días. Naming. Es bueno el naming también. Este es el Laser Blast. También de Activision. A mí me gustaba este juego. Que no le di al... Este lo que molaba es eso, que cuando te daba la nave la podías aprovechar por lo menos para joderle al último cañón. Hombre, no. No es porque ha llegado Canon. Más, yo no creo que estos shooters ni siquiera le molesten a Canon. Demasiado prehistórico para molestarle. Atento a este juego, promete el nombre. Los Lugash, o sea... ¡Equipaje perdido! Vamos a ver qué es. ¡Ojo en esto! ¡Ay, pues como el Kaboom, pero... ¡Pero con maletas! Ahí llega otro avión. Sí, parece una Game & Watch. Bueno, es que la simpleza de los juegos... Es con paddle este. Se llama Lost Luggage, o sea, equipaje perdido. Y es de Apolo. Hombre, mira. Cuando se abre uno, cuando se pierde uno, se abren todos. No sé por qué. La precuela de Lost, ¿verdad? Parece. Otra de las buenas conversiones a las que me eché, pero tonelada de partidas. Conste que yo no tenía el Atari 2600, pero creo que conté alguna vez ya. Un amigo mío desde el cole tenía y, bueno, en los exámenes en especial nos íbamos a jugar.
las partidazas al Missile Command eran épicas. Esa dice que este lo jugó hasta quedarse dormido. Y si es que viciaba. Vamos a explorar los modos de juego. Estábamos en el 18 ya. De dos jugadores. Joder, solo de estos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué jodido es esto! Luego estos los usaban para la publicidad, ¿eh? Para que parecía que el juego es rapidísimo. El juego favorito es John Connor. Ahí ya vino el Armagedón. Pero no todas las conversiones le salían bien a Atari. A pesar de que esta se vendió muchísimo, la verdad es que era una conversión mala. Bastante mala. Aquí está su majestad Pac-Man, que también tenía variaciones. Va a parar un tren, mirad. Mejor Pac-Man que tiene el Atari 2600 es el Aliens. Acordaos que en este juego básicamente hay un solo spray de fantasma. Por eso es que parpadea. Porque el spray del fantasma está teletransportando al mismo tiempo a todos los puntos de pantalla donde le vemos. Por eso tiene parpadeo a 37. Ahí está el truco. Más juegos de Apolo. Hombre, pata marciano con scroll vertical. Vamos a ver esto. ¿Sabes por qué era el parpadeo? La marciana por oleadas. A mí que son todas las oleadas iguales. Está el efecto de que vengan, pero... mismos cuatro, solo que se mueven distinto.
aquí ya, digamos, Activision empezó a marcar la diferencia. Date el tenis, Activision. Qué rápido es. Hace el Virtua Tennis de velocidad. Ya no hay manera de marcarle a este fulano. Rápido y suave, está muy bien. Gracias. Tari. Intriga. La física de la bola estará bien, ¿no? Bueno, no muy bien. Poco score de 3.220 de topo. Venga, baja. ¡Madre mía! Es horrenda. Mío, qué bouncy pimple de esto. A veces mutea palabras sueltas. Sí, he puesto para evitar que se escuche el ruido del aire acondicionado. A ver, tengo dos. ¿Cómo se? A ver, esperadme. Voy a dejar solo uno. ¿Qué dejo? Tengo la puerta de la puerta. Y el supresor de ruido. Pues mira que yo no hablo precisamente bajo. Vamos a sacar la puerta. Es que me decían que se escuchaba mucho el ruido del aire. ¿Ahora se escucha el ruido? A ver, me voy a callar. ¿Se cuela el aire o no? No se cuela el aire. Bueno, a ver. Avísame si se comiendo palabras. Joder, qué porquería. Una cosa o la otra. Desde luego no pienso apagar el aire acondicionado, porque aquí con los 40 grados que hay, iba a estar loco para jugar sin aire acondicionado. Venga. Otra cosa, otro de los clásicos del señor Howard Scott Warshaw, que sí, es el de E.T., era este Jar's Revenge, al que le da otra vez al maldito botón de Y. Que os pase grados. Ahora hace un frío que pela. Yo cuando he estado el mes pasado, 15 grados todos los días. Yo pensaba, ¿dónde está el invierno?
A ver, otra cosa plataformera. Es bueno. Incluso el Recharged era bueno. Mira por dónde. Aquí tenemos. A ver, Adventures of Tron. Que dudo mucho que haya pagado. Bueno, aunque tiene el logo, así que. A lo mejor sí es oficial. A ver qué tal. Otro que tiene un cartucho de esos raros. Sí, ahí está. Copyright Disney. Así que sí, es oficial. ¿Y cómo empiezo? Otro con... Cualquier parecido con la película es pura coincidencia. Ay, se me ha llevado este. Ahí JuliXX está diciendo que ese lo vendía con el Jesse de Tron en la pandemia y no lo compró porque no quería que se muriera el cartero. Muy buena esa, sí señor. Muy, pero que muy buena. Mirad, el que sería, no sé, el primer simulador de vuelo de la historia. Mirad, esto se llama Air Riders. No, el primer Flight Simulator en el 80 el de Microsoft, el 2 que estaban incluso en Amiga es el de Nova Logic, ¿cómo se llama? No me acuerdo, acordaos que no es ni siquiera de Microsoft el Flight Simulator, es comprado. A ver, lo que os decía el Pac-Man. Decidme si este Alien de la Fox no es mejor que el Pac-Man de Atari. Mirad. No tiene nada que ver con Alien, pero es un Pac-Man cojonudo. Un Pac-Man con escopeta. Es el de Sublogic. Ahí está. Hasta la versión 2 está en Amiga. ¿Qué os parece este? Está bastante bien, ¿verdad? Mucho mejor que el Pac-Man. ¿Pero para qué sirve el fuego? No los mato. ¡Ah, ah, ah! Les hago ir para otro lado. Los asusto un poquito. Pues está bien, tiene buena mecánica.
1, 2, 3. Ah, las vidas. 4 vidas. Tendrá distintos mapeados. La Nostromo es... ¡Uf! Se la reconoce, ¿eh? Pero lo he dicho, mucho mejor Pac-Man que el Pac-Man. Este os lo enseñé la otra vez de todas maneras. Joder, Aaron Frogger. Eso está bien. A ver. Está chulo, sí, sí. A ver. Me gusta el efecto de cuando pasas de un lado a otro. Está muy chulo. Pues será el único juego decente que tiene Fox. Ahí, venga. Joder, no, he jodido. Mola, mola. ¡Ja! De este me acuerdo. Vaya si me acuerdo. Vaya si me acuerdo. La de partida que le pegué a esto en su momento. A la versión de Atari también. El Amidar de Parker. Poco fea la versión, muy fea, pero bueno, es divertida, pero es fea, fea de narices, fea de narices, sí señor, fea de narices. Otro clasicazo de... Y además con unos gráficos increíbles, era este Barnstorming de Activision. Mirad el gráfico del avión. Yo sinceramente alucino. Un poco aburrido, nada más, porque es, hay que dar vueltas sin chocar, pero... Pero gráficamente es la hostia esto. Sí, hasta la bufanda del piloto, exacto. A ver si tiene más modos de juego. 2, 3, 4, 4. Sea velocidad, seguramente, a ver. No.
Es muy bonito. Es muy bonito, sí, señor. Otra cosa de Fox. Pues este tiene pinta muy fea. Otro que también nos hizo pasarnos la tarde en grande. El verse. Oh. En Sunset, sí. Yo lo vi en... ¿Dónde lo vi? En Media Market. Con la Atari 2600 Plus. Me extrañó muchísimo verlo en un... en una gran superficie. Pero bueno, creo que las trae Koch Media, ¿verdad? Y bueno... La 9, a ver, variante 9, venga. Por cierto, ahora que decís, ahora que estamos viendo Atari y tal, no sé si os habéis fijado, para el que no, si es que alguien aún se le ha escapado, en Prime están dando últimamente todos los juegos de los Atari Reloaded de PC, lo cual, bueno, oye, está muy bien, a caballo regalado, y además los Reloaded son buenos. Aquí otra conversión de aquella, más o menos, pero bueno, jugamos, ¿verdad? Este Burger Time se hacía lo que se podía. Qué lento es, por Dios. Aquí a la recreativa superaba demasiado al juego, entonces bueno, pues nada. El exterior recharged, sí, ¿ves? Van dando, mola. Mola, mola. Al final los vamos a tener todos gratis. Bueno, gratis. Hasta que Prime deje de darlos. Este es el Chopper Command. Que también es un Defender. Mejor que el Defender. O un Fantasy Zone feo, bueno. El Army Moves. Nada es para siempre.
Ya sabéis, todo es hasta que quieran que los tengamos. Este me asombra porque tiene unos gráficos muy grandes. No es que sea gran cosa. Esto se llama Coco Nuts, así separado. Javi, ¿qué haces por aquí? Me dan puntos por esquivarlos. Bueno, es como el Kabum, pero al revés. Y lo que seguramente no sabíais, yo desde luego no sabía hasta hace poco, bueno, porque este es un prototipo. No, entonces no vale, nada de prototipos. Los prototipos los dejamos para otro lado. Mirad el nombre de este juego, no os lo perdáis. ¡Mutantes comunistas del espacio! A ver, Communist Mutants from Space. ¡Mírate el logo! ¡Mírate el logo! Vea, tanta... Es un... ¡Un Galaxian! Este mola, sí, sí. Está cachondo. No, no son rojos. Tu nave es la única roja. Pero no digáis que no mola el nombre. Lenin se fue al espacio y les instruyó a los aliens. Es de cassette. Bueno, es que yo creo que hubo bastantes conversiones de este, ¿eh? Ojo. No sé si es recreativa, me parece. Hay nombres, hay algún matamarciano que tiene nombre muy cachondo. Por ejemplo, en Amiga hay un Better Dead Than Alien. Y luego hay otro Die Alien Scam que está por ahí. Santificado sea tu gulag. Ese mola, ese mola. A ver. Se van florando en los últimos 20 minutos que nos quedan. Mira, ¿alguien quiere saber cómo se veía el Crazy Climber? Nada menos. Lenin ate my neighbors, dice Javi. Hombre, esta por lo menos se puede controlar. Pero aquí no se abre. ¿Dónde está la gente de las ventanas? Pero si el Spider-Man era el Crazy Climber, más o menos. Aquí hay peña. Oye, pues, es el Crazy Climber que he jugado que se controla más fácil. Sí, que el personaje ocupa dos ventanas, ¿eh? Bueno, a lo mejor es que son pisos... pisos japoneses.
Oye, yo nunca en la perra vida he jugado un Classic Climber así de bien. Y te digo, ¿sabes? Este es fácil. Una paloma cagando, claro, tiene que haber un King Kong arriba, se supone. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Oh! ¡Mira! De la Fox, un juego de rol en 3D. Criptas del Caos. Bueno, en 3D. En 3D, sí. Ahí me muevo. Por lo menos se reconoce que es un pasillo. Si no fuera porque ¿cómo se llama? El antecesor del Mini Maze es más viejo que esto, habría sido el primero, este, más o menos. Hombre, el Demon Attack de Magic. Un clonazo del Fénix, pero que tuvo muchos fans porque es muy divertido. Ah, no, ay, que está dos jugadores, no pues. Hoy en realidad tenemos revista preparada y todo, pero para Retropaper. Ahora, lo que terminemos haciendo es siempre un misterio. Mola cómo aparecen. Esa es la idea, hacerle un reto a José Luis. Pero para eso voy a tener que entrar yo un poco tarde, porque... Bueno. Las conversiones, bueno, pues... No salían todo lo bien que uno pudiera pensar a veces. Mírate este Donkey Kong. Por amor de Dios. Por amor de Dios. Sí, ya está bien, José Luis. Yo creo que estaba bien la semana pasada ya. Parece que me lance galletas. ¿Y qué hace el martillo ahí? Nunca ha estado bien del todo.
Ese le había saltado. Trampa, trampa, trampa. ¿Qué más tenemos por aquí? RPG 2D, madre mía. ¡Por supuesto! ¡Cómo no! Ahí está José Luis. Hola, José Luis. Que hable algo más, dice. Venga, vamos a caernos en un puñetero pozo. Porque sí. Esa correspondencia al mapeado. ¡Hala! Yo me caigo. ¡Puto pozo! El odioso. ¡Qué cabrón! Ya, basta, basta. No pienso perder. Sí, hay un parche, ya sé que hay un parche. Pero si uno no pone el ET tal cual está. El parche el día 1, el manual. Hay que darle al sí a salir a un lado. Pero además. Además, hay una versión corregida que es un poquito menos jodida. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Sin inspirarnos en licencias. Más que nada porque ya las sacamos todas la otra vez. El Frogger de Parker, ¿no? Ya lo pusimos la otra vez también. Pusimos los dos Froggers. Software, ¿qué es esto? Algo de... Vamos a ver esto. Por el gráfico grande lo he puesto. ¡Cabrón! La madre del topo. Pues divertido. Y manguachero también un poco. ¡Cabrón! ¡Mola! Está muy chulo. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? ¿Qué más podemos ver por aquí? Señoras y señores... International Soccer, venga, vamos a ver si iban evolucionando por lo menos los juegos de fútbol. Oh, este solo tiene a dos jugadores.
por lo menos se parece ya un poco a un juego de fútbol, de verdad. Pero vaya, si no se molestaron en programar inteligencia al contrario, ya me diréis cuál es la gracia aquí. ¿Cuál era la gracia? La canchéis, mal, venga. Estamos ya, seguimos en 1982. La verdad es que el volumen de lanzamientos era tremendo, pero tremendo para Atari. Todo Dios sacaba cosas. A ver qué tal Mrs. Pac-Man. A ver si mejoró un poco. No tiene pinta. No tiene pinta para nada. Un poco mejor que el otro, pero vaya, sin pasarse tampoco, ¿eh? Ok, vamos a ver. Oink, de Activision. Oink, Open Sesame. Phaser Patrol. El Fénix, venga, vamos a ver cómo resolvió Atari el Fénix. Bueno, resultona. Nada, mal más o menos. Solo que estos han salido, no han salido del huevo con la, como la máquina. Salen directamente así. Que tiene varios colores. Estos no son murciélagos, eran águilas. Uy, ya, directo aquí. Sony 57, me quedan 3 minutos. Me quedan 3 minutos. Venga, ¿qué queréis despediros? Clasicazo, una maravilla llamada Pitfall. Don David Crane. El segundo mejor, es verdad, pero bueno. Tiene música y todo. ¿Qué hace? ¿Qué hará hoy en día Don David Crane? Joder, ¿será que puedo pasar de aquí? Venga, pasad. Oh. Los efectos son una pasada,
pensad en qué están hechos. Y bueno. ¡Ja, ja! Otro juegazo del señor del ET. Y tan entendible como el ET. Indiana Jones. Tengo todo ya. ¡Un nazi! Y bueno, llegó el momento de ver cómo se hace. Venga, vamos a despedirnos con el River Raid para hacer un raid. Así que, venga, último juego y segundo juego de Carol Show. Y con esta maravilla nos iremos a hacer un raid. Venga, vamos allá. Vamos allá, ¿cómo era esto? Hay comandos o algo así. Modo escudo, configuración. ¿Cómo narices se hacía esto? Esperad, voy a abrir el panel de control. Un gameplay muy apresurado. Absolutamente apresurado. Raid JL, cabrón. ¿Control F4, de verdad? No, control F4 cierra. No me jodas. Venga, aquí. Es que no tengo el panel de control abierto. El panel grande. Aquí se me está viendo ya. Señoras y señores. A ver. Hasta aquí ha sido esta edición un poquito apresurada de hoy, porque 2 horas para nosotros es nada, pero vaya, lo dicho, ahí, oh, ya le estoy viendo a Bruno y a José Luis, nos vemos la semana que viene, ha sido un placer estar por aquí con vosotros, nos vemos, nos encontramos de nuevo el miércoles en Por un puñado de juegos. Ahora le doy al botón del raid y terminamos el programa. Venga, hasta luego, chao, chao.